Vamos entonces, atención, continuamos en el marco de las agrupaciones invitadas. Ellos son 60 bailarines divididos en 30 mujeres y 30 hombres. Ahí tenemos su porte estandarte y también de los chiquis bailarines, bailarinas bellas, hermosas, las más pequeñas. Un aplauso para ellas y sus padres acompañando a esta agrupación social, cultural y deportiva. Guaylas, con sentimiento huancaíno, residentes peruanos en Arica. ¡Fuerte el aplauso! Guaylas, con sentimiento huancaíno, residentes peruanos en Arica. Saludamos a su ñusta, chévere, que está ahí, la señorita Sandra Onken. Saludamos también a su inca, Ricardo Quicaño. El mensaje para esta segunda jornada de carnaval: estamos agradecidos por participar del carnaval con la fuerza del sol y a la vez invitamos a toda la comunidad liqueña para que formen parte de esa hermosa cultura peruana, Guaylas. Qué gran entusiasmo, gran energía nos reflejan. Guaylas, con sentimiento huancaíno, residentes peruanos en Arica. Saludamos a toda la colonia peruana en Arica. Fuerte los aplausos para toda la colonia peruana residente en Arica, Chile. ¡Vamos! Como los hombres visten de este hermoso sombrero, su chaleco, su faja, la camisa, el pantalón y, como no, su pañoleta. El guaylas es una danza que surgió con la civilización huanca. También esta danza se puede apreciar en el mes de febrero, mes de carnaval, como un culto a la naturaleza, y constituyó una expresión de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra en tiempos de siembra y cosecha, como también a la llegada de la lluvia. Saludamos nuevamente a su ñusta, Sandra Onke, y a su inca, Ricardo Quicaño. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Le enviamos un gran saludo a la distancia, a ese bonito lugar llamado en el Perú, Huancayo. Ahí está su ñusta, junto a su inca, Sandra, Ricardo. Sean ustedes una vez más bienvenidos a la pista carnaval. Agrupación invitada con el guaylas. Y esta bonita danza que nos están presentando en estos instantes, en este segundo día de carnaval, segundo día de fiesta. Pañuelos rojos, amarillos, sombrero. Patrimonio Cultural Sur Andino. Esta agrupación de guaylas nace el 9 de julio del año 2019. Ellos son residentes del Perú, asentados aquí en nuestra ciudad de Arica. Ellos también saludan a toda la colonia peruana residente en nuestro país. Es inevitable cantar ese pollito que tú me regalaste. Esos instrumentos de viento, el saxo. Qué lindo, qué hermoso lo que estamos observando en esta oportunidad. Agrupación invitada, señores. Guaylas, danza guaylas, para que se lo aprendan y también lo tengan en su memoria. Residentes peruanos de Huancayo, aquí en Arica, Chile. ¿Y cómo quedó el público?